Bon dia, benvingudes, benvinguts a aquesta segona sessió de l'Escola d'Estiu de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. Aquesta segona sessió, la d'avui, la dedicarem, tota ella serà en format en línia, a la transformació i la modernització dels serveis públics perquè siguin més eficients, adaptats a les necessitats reals de les persones i alhora siguin promotors de la transformació social. Començarem amb una conferència que ens aproparà a les modalitats col·laboratives d'habitatge de les persones grans que poden esdevenir alternatives a les residències tradicionals, com poden ser els pisos tutelats o els apartaments amb servei de suport o el cohousing. Coneixerem experiències innovadores de diferents territoris i comunitats que s'han organitzat per donar resposta a les necessitats d'atenció a la dependència de les persones grans i d'altra banda. Reflexionarem també sobre com caldria distribuir redissenyar les residències actuals i els espais públics cap a la desinstitució... per fer-los menys institucionals, trencant els límits entre el que és l'edifici i el que és la comunitat. En primer lloc, per començar aquesta segona sessió de la jornada de l'Escola d'Estiu, intervé Jesús Naharro. Ell és el diputat delegat en funcions de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, que ens presentarà el per què d'aquesta conferència. Senyor Narro, bon dia. Molt bon dia. Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes a aquesta segona jornada de l'Escola d'Estiu de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació que ens plantegem la innovació per a la transformació social. Aquesta primera sessió d'avui parteix d'un fet inqüestionable. Vivim en un període d'envelliment intens de la població, la població major de 65 anys cada cop és més gran en proporció a altres grups d'edat i ens acostem al 20%. Però, a més, també l'esperança de vida de les persones grans, per sort, és cada vegada major. I s'acosta aproximadament als 87 anys per a les dones. Diferents projeccions estadístiques apunten que el creixement accelerat de la població gran i molt gran, és a dir, els majors de 80 anys, però sigui que sigui l'escenari, hi ha dos elements que són inqüestionables. El percentatge de persones grans augmentarà i especialment el de molt grans i el de les dones grans. Alhora, si avui l'envelliment és un repte, és perquè ho tenim una societat adaptada a aquesta realitat sociodemogràfica, tant des del punt de vista simbòlic, ja que la invisibilització, el sistematiu i prejudicis sobre les persones grans, i en general les persones en situació de dependència, són encara molt presents com des de la dimensió social, on veiem transformacions familiars i convivencials i una tendència a la individualització que ens porta a tenir més persones grans vivint soles i també amb una soledat no desitjada, com des de l'àmbit material, amb una crisi de cures que dificulta l'atenció a les necessitats que ens poden generar en un període final de vida, en un context de desigualtats econòmiques i de crisi d'habitatge que encara fa més difícil trobar solucions a aquestes necessitats. En aquest context, que sembla poc, poc conciliador i molt desolador, hem de pensar en el clau de transformació i resituar la importància de pensar i organitzar les trajectòries vitals del final de vida. En aquest sentit, l'habitatge i els models convivencials són un àmbit de transformació social, una transformació de les pròpies vides i, en concret, del procés vital d'envelliment, ja alhora d'una concepció diferent de l'organització social cap a un model més comunitari i actiu d'entendre les relacions socials, les comunitats i l'envelliment. Pensar en els models convivencials durant l'envelliment ens apropa poder envellir de forma més acompanyada, mantenir una vida activa, crear espais de suport mutu i promoure les interaccions socials. Alhora també suposa un pas important per reduir la sobrecàrrega de les famílies i les cures, promoure l'autonomia personal amb uns espais accessibles i adaptats, a les pròpies necessitats i també la prestació dels serveis de cura compartits, eficients de qualitat i en condicions laborals dignes. Des de l'àrea d'igualtat i sostenibilitat social de la Diputació, volem obrir un debat sobre aquests models i pensar com podem contribuir des de l'ent social i en el marc de la nostra esfera competencial a repensar la forma d'envellir en el marc dels nous models convivencials. Volem fer un pas, més, un pas més i enriquir el debat sobre els models convivencials de les persones grans, per anar assentant les bases, per ampliar el camp de possibilitats i d'oportunitats de formes d'envellir en companyia i en comunitat, i alhora atenent les necessitats de cura. Avui tenim una conferència que segur que serà molt inspiradora en aquest sentit i que ens aproparà a partir d'experiències de l'entorn estatal i e internacional amb models alternatius a les residències tradicionals que garanteixen sistemes comunitaris compartits i col·laboratius de cura i de vida. I seguirem la jornada, com deia, amb altres taules per debatre sobre com millorar l'atenció al domicili. En definitiva, perquè tothom puguem envellir com desitgem. Sens dubte, un camp immens cap a la innovació social. Per a un gran repte, que és la millor qualitat de vida en l'envelliment. Una societat més justa, cuidadora i sostenible. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Naharro. El diputat ens parlava d'aquesta necessitat d'implementar nous models de convivència per a les persones grans i plantejar eh, solucions innovadores per millorar la qualitat de vida. D'això parlarem ara mateix. Parlarem en concret dels nous models convivencials per a les persones grans. I qui ens en parlarà? Doncs l'Elisa Pozo Méndez. Ella és doctora arquitecta per la Universitat Politécnica de Madrid. Actualment treballa a la Fundació Matia Institut com a investigadora responsable de disseny arquitectònic. Combina la recerca amb l'exercici professional amb un interès especial en els temes de salut i urbanisme, disseny basat en evidències i en entorns inclusius. Elisa Pozo, buenos días. Muy buenos días, Núria, y muchísimas gracias por la presentación. Bienvenida, pues, adelante, cuando quiera. Muchas gracias. Pues voy a compartir la pantalla y empezamos. Bien, pues en primer lugar, en nombre de la Fundación Matía, quisiera agradecer a la, a, al área de igualdad y sostenibilidad social de la Diputación de Barcelona también la invitación a participar en esta 32 edición de la Escuela de STIU. La estructura que seguiré en esta presentación es la siguiente. Vamos a empezar con unas pinceladas sobre ese contexto general, claves y oportunidades que surgen en este momento actual en cuanto al envejecimiento de la población y ese aumento de la esperanza de vida que comentaban previamente. Eh, a continuación veremos también algunos modelos alternativos de convivencia eh, para personas mayores y en profundidad dos experiencias pioneras en la Fundación Matía. Egurchegui en Usurbil y Lugaris en San Sebastián Donostia. Y por último, unas reflexiones que quisiera resaltar de la presentación. Pues bien, eh, ¿cuáles son las eh, cifras o ese contexto general en el que nos situamos? Es importante resaltar el porqué de esta necesidad de proveer de más alternativas y opciones para la población mayor adulta. España es un país que está altamente envejecido. Actualmente un quinto de la población tiene más de 65 años de edad y esto irá aumentando de forma progresiva hasta alcanzar el 30% en 28 años solamente. Por lo tanto, necesitamos esa alternativa eh, diferenciada en un tiempo bastante corto. Además, no solo tendremos este porcentaje de, de población mayor adulta, sino que además la esperanza de vida, que ya es de las más altas a nivel mundial, también seguirá en aumento. A día de hoy vivimos una media de 82 años con esa ligera diferencia entre hombres y mujeres, pero ese éxito de la longevidad no siempre está eh, relacionado con una buena calidad de vida en las eh, edades más longevas, sino que bueno pues eh, existen distintos cambios físicos, cognitivos de nuestros propios cuerpos y eso supone también en muchos casos una progresiva necesidad de apoyos con mayor o menor intensidad. Y en algunos casos también se produce una gran dependencia que es necesario que tengamos que tener en mente. Además, los resultados recientes del proyecto INCARE eh, siguen mostrando, de, son datos eh, muy recientes, que las personas mayores desean seguir viviendo en su casa y si no es en su casa, pues en una vivienda de su red de confianza, como puede ser la de un familiar. Todo ello requiere también de esos apoyos y cuidados en el domicilio, bien sean profesionales o apoyos informales. Eh, pero no solo hablamos de, vive, de vivienda o de ese entorno físico, el vínculo emocional de la persona con el lugar que habita, como puede ser el vecindario, el barrio, independientemente de si es un entorno rural o un entorno eh, urbano, es fundamental. Y es preciso también tenerlo en cuenta, ya que a medida que van surgiendo eh, pues mayores necesidades de apoyo, ese potencial de ir adaptándose y superando las dificultades de forma constante está precisamente influenciado por ese acceso y la calidad de los recursos del entorno social y físico que la persona dispone en ese entorno de eh, proximidad, pero también la propia resiliencia de la persona a ir adaptándose a esos cambios que van llegando de forma progresiva. Este esquema muestra cómo en distintos niveles las personas y sus entornos se pueden considerar como una unidad inseparable que se completa con cualidades temporales, emocionales y sociales. Y el diseño del entorno construido inmediato a la persona mayor, ya sea su vivienda, ese entorno rural que comentábamos o la propia ciudad, puede tener una influencia, como eh, repito, en su calidad de vida. Estos lugares de proximidad, además, se convierten en un escenario que acoge las actividades rutinarias y que son significativas para la persona en su vida diaria. Y la persona adulta mayor es en ese entorno donde desarrolla sus relaciones interpersonales deseadas y sus redes de apoyo en la comunidad. Pero bien, aunque es un tema de gran complejidad, es preciso también hacer mención a dos elementos que son significativos también a la hora de plantear estos nuevos modelos de alojamientos o de convivencia para personas mayores. En primer lugar, la accesibilidad de los entornos físicos y la soledad no deseada. Comentábamos que las personas mayores desean vivir en su domicilio o en un entorno de proximidad o de confianza. Pero, en cuanto a accesibilidad, nos encontramos que casi un cuarto de la población mayor de 65 años sufre algún tipo de problema de accesibilidad, y especialmente en el espacio público, las calles de su pueblo, de su barrio, de su ciudad, también en los accesos a sus, vi a sus viviendas o en los propios servicios o transportes públicos, ¿no? por poner un ejemplo. Todo ello pues, limita enormemente la realización de algún tipo de accesibilidad, de actividad. No solo es que estemos hablando de la posibilidad de proveer de servicios, sino que los entornos tienen que ser accesibles y además es ese diseño el que impide que la persona eh, pueda mantener sus relaciones. Un buen diseño facilita y promueve la, la continuidad de su vida. Además de estos eh, problemas de, de accesibilidad, también tenemos por otra parte la soledad no deseada, que es un problema muy grave en el siglo XXI y no solo nos eh, afecta a personas mayores, a la población adulta, también afecta a jóvenes y a otros grupos de edad, pero bueno, centrándonos en este tema, eh, conviene resaltar los resultados del Observatorio Social de la CAISA, donde en un estudio de 2021 se mostraba que el 64% de las personas mayores que participaban en este estudio experimentaban en alguna medida sentimientos de soledad no deseada y del total un 15% de los participantes sufrían esa experiencia como grave. O muy grave. Pues bien, a partir de este marco introductorio, vamos a hablar ahora de distintos modelos alternativos de alojamiento y eh, de convivencia para personas mayores. Veremos varios ejemplos desde una situación ideal de mantenerse en el hogar, con, bueno, pues sería envejecer en la propia vivienda, pero eh, también veremos distintas fórmulas multifuncionales o los llamados programas o proyectos intergeneracionales. Y comentaremos también el modelo de vivienda colaborativa o cohousing. Y por último, el modelo de Mensia Village o Villa Alzheimer eh, para situaciones de cuidados de alta intensidad. Quiero enfatizar este concepto ¿no? de eh, la necesidad también de proveer de cuidados de alta intensidad porque es ahí donde suele surgir una brecha ¿no? en el momento que eh, bueno, eh, normalmente... La dicotomía en la que nos ubicamos es eh, lo que sucede en la vivienda y luego existe una brecha y pasamos a la residencia. Y desde la Fundación Matía, precisamente trabajamos en nuevos modelos y proyectos de innovación que den alternativas a este binomio, ¿no? que eh, supone una separación de un, y una ruptura en esa continuidad del el proyecto de vida de, de las personas. En la actualidad, normalmente tenemos eh, esos servicios y apoyos que dan respuesta en un entorno u otro de una forma diferenciada y también gestionada por separado. Si permanecemos en nuestra vivienda, nos encontramos normalmente pues, con servicios comunitarios, apoyos profesionales, informales, pero muchas veces, a medida que los cuidados se van intensificando, es cuando se debe dejar el hogar, existe ese parón con nuestra vida, con nuestro proyecto de vida, y se pasa a una residencia donde existe una provisión de cuidados y apoyos eh, continua dentro de ese edificio. Es ahí donde... Desde la Fundación Matía estamos trabajando ¿no? en esa provisión de servicios y abrir ese abanico de posibilidades. En lo que respecta al diseño arquitectónico, hemos comentado bueno, pues que identificamos en muchos casos esos problemas de accesibilidad en la propia vivienda. Eso puede suponer una barrera para mantener la actividad y la vida diaria en el entorno donde se quiere, manteniendo esas relaciones sociales deseadas y significativas y también es importante enfatizar la brecha existente y la discontinuidad entre esa vida en la vivienda y la mudanza a una residencia donde normalmente eh, existe una ruptura con esas relaciones sociales, nuestro entorno, nuestro barrio, esas eh, relaciones informales que podemos generar en nuestro, en nuestro ámbito eh, eh, doméstico. y eh, para la persona que supone, pues una ruptura con sus amistades, su familia, esas relaciones de proximidad, y sobre todo el mantenimiento de su rutina diaria el ir a la compra entretenimiento los propios horarios pues bien eh, qué sería lo ideal en primer lugar envejecer en la vivienda envejecer en casa pero bueno habíamos comentado esa problemática de accesibilidad además de otras cuestiones pues, que también son relevantes no como criterios de habitabilidad eh, temas de infravivienda pobreza energética o la propia tipología de la vivienda que al final también está muy condicionada por eh, el contexto local. No obstante, bueno, pues la primera alternativa sería ayudar, facilitar a que esas intervenciones en la vivienda para ir acomodándola a esas progresivas necesidades de las personas mayores, pues se puedan ir dando de una forma eh, óptima y que la propia, bueno, pues, eh, las propias viviendas se vayan adaptando. Eh, una guía de diseño que considero de bastante interés es eh, la, la guía de diseño Echelagun de, de la Universidad del País Vasco, donde se muestran esas intervenciones de reformas de vivienda en distintas tipologías del casco histórico de guipúzcoa y donde se incorporan algunos parámetros pues, eh, para mejorar las circulaciones dentro de la vivienda, no solo por temas de accesibilidad, también eh, confort y mayor flexibilidad de los espacios. Eh, estudiar también cómo es esa zona de entrada principal, el recibidor de la vivienda para favorecer esas interacciones eh, sociales de forma informal, mm, una habitación polivalente para que la persona cuidadora o un familiar pues, pueda pernoctar ¿no? de forma puntual o de forma temporal, mejorar por supuesto el confort térmico, acústico, lumínico, todos esos eh, factores de, eh, de habitabilidad. También... Eh, bueno, pues eh, es importante tener en cuenta la integración de, de la tecnología y, eh, por supuesto, pues, as aspectos estéticos, visuales, que además eh, favorecen pues, una mejor calidad de vida, no solo para personas mayores, sino para eh, todas las personas. Si nos vamos a la escala urbana, bueno, pues otros proyectos que pueden tener también interés es eh, abarcar un ámbito mayor en esa reforma, ¿no? Tanto de las viviendas como de los bloques de vivienda. Este ejemplo del Plan Especial de Reforma Interior de Rehabilitación y Regeneración Urbana del Casco Urbano de San Andrés de Rabanedo, en el barrio de Pinilla, en León, pues muestra que el objetivo era la rehabilitación de todo el barrio, no solo enfocándose en esos bloques de vivienda, proveyendo de un eh, ascensor o esa reforma de, de la envolvente térmica de, del edificio, sino eh, generando espacios de encuentro, mejorando el espacio público, ese entorno. Eh, resolviendo barreras arquitectónicas para que las personas, además de poder vivir en su casa con buena calidad de vida, puedan seguir disfrutando de su barrio de toda la vida con todas las eh, necesidades cubiertas en cuanto a accesibilidad. Pero, por supuesto, todo ello pues, requiere también una estrategia en cuanto a la activación del barrio, regeneración y provisión de servicios. Otro ejemplo, en este caso, es eh, un ejemplo francés, es una promoción privada, similar también al modelo danés de viviendas con servicios. Es un grupo inversor que desarrolla promociones con apartamentos, eh, ya sea a la venta o ya sea en alquiler, donde bueno, pues existen una serie de espacios comunes con algunos servicios compartidos, pero existe una persona que va ayudando. a las personas que viven ahí, que podría ser el equivalente a un portero en una finca, ¿no? y ayuda a organizar. Pues algunas actividades y dar respuesta a distintas necesidades de las personas residentes. Esto es en un caso que todavía no estamos hablando de gran dependencia. Eh, la persona puede comprar o arrendar la vivienda y por otra parte tiene un menú de servicios y de actividades que eh, puede ir eligiendo a medida que se van dando eh, distintas necesidades o eh, bueno, pues las propias preferencias. De, de las personas. También recientemente, lo que se está haciendo en este tipo de promociones es incorporar nuevos perfiles que puedan ser eh, gente más joven, que también se busque esas redes de eh, interacción y de bueno, pues, eh, contar con la comunidad a través de voluntariado y que ayuden y participen también en esas interacciones sociales, como puede ser ayudarles a subir la compra, ayudar en alguna actividad o simplemente haciendo compañía y, y generar mayor mezcla. A, de la gente que está viviendo en ese entorno. Y existen también, eh, bueno, si pensamos en ese mantenimiento en, en la vivienda, en el hogar, existen también otros proyectos eh, europeos que nos están también inspirando en los procesos propios de, de innovación en la Fundación Matía, como puede ser un ejemplo los Burzog. Los Burzog son cooperativas de enfermeras que están suponiendo también una revolución en el sistema de los cuidados de Países Bajos. Esta, esta cooperativa o este sistema está fundado en 2006 por Jos de Block y eh, bueno, es un modelo basado en cooperativas donde eh, las trabajadoras se autogestionan, tienen una serie de recursos comunes y eh, trabajan en, en nivel de barrio. Esta palabra Wurzog eh, en holandés significa cuidado del vecindario, con lo cual bueno, pues son eh, pequeños equipos que se van. Eh, se van eh, organizando a nivel territorial y van dando servicio en eh, pequeños vecindarios y eh, bueno, pues se van creando a medida que van eh, surgiendo mayores necesidades. Pensando en alternativas de vivienda y ya pasando de ese modelo bueno, de querer vivir en la vivienda, ya sea la nuestra, ya sea eh, mudarnos a otra pero si pensamos en, en otra alternativa, pues podríamos estar hablando también de edificios multifuncionales que también han tenido una gran aceptación entre ellos, bueno, pues las viviendas también, de normalmente de promoción pública que se combina con otros equipamientos para conseguir también interacciones sociales que eh, sean beneficiosas para toda la comunidad, no solo para las personas que están viviendo en ese edificio. un ejemplo que además, eh, bueno, pues ha tenido también eh, varias menciones y reconocimientos. Es el edificio multifuncional de Plaza América en Alicante, que es una iniciativa de programa social del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante, que se puso en marcha en 2009, y en su programa, bueno, pues incorporaban no solo esas 72 viviendas eh, intergeneracionales donde conviven personas mayores y jóvenes, sino que bueno, pues también hay un centro de salud, una sala y un centro de día para personas mayores, equipamientos que también prestan servicio al resto de la comunidad, etcétera. Eh, bueno, en cuanto a innovación, pues otra, otro planteamiento que se planteó para el concurso Reinventing Cities de, de Madrid, que era un proyecto de renovación de un mercado abandonado desarrollado por el equipo Laboratorio Sur, eh, tuve la oportunidad de participar en este proyecto y eh, bueno, el proyecto planteaba esa recuperación del mercado. Eh, era un mercado municipal abandonado donde se incorporaban nuevos usos que identificados a través de un proceso participativo el objetivo era revitalizar también un barrio degradado y vulnerable de eh, un distrito de, de madrid. ¿no? En, las, eh, en las plantas inferiores, pues aparte de una recuperación de, del mercado, se proponían también eh, pues una cantina social, salas de ensayos, salas de actividades culturales y en las plantas superiores es ahí donde se desarrollaban viviendas con unos servicios gestionados a través pues, de una asociación o una cooperativa de personas mayores al tiempo, mismo tiempo que sus propias viviendas pues se podrían poner en alquiler no para activar también esa regeneración ya digo de un barrio eh, muy vulnerable es importante también eh, mencionar ¿no? el eh, modelo de viviendas colaborativas o el cohousing, aunque no me voy a detener mucho en ellas, porque eh, bueno, pues creo que es precisamente en Cataluña donde mayor impulso está teniendo este de tipo de promociones y actualmente además está teniendo eh, bueno, pues un proyecto de investigación. Eh, dentro del marco estatal de la desinstitucionalización y que además está siendo eh, bueno, publicado y creo que hay muchísima información ¿no? al respecto. Pero bueno, es preciso también eh, mencionar ¿no? que se trata de promociones autogestionadas de viviendas, donde bueno, pues en mayor o menor medida eh, parte de esas zonas comunes eh, de esta promoción se destinan a, a esa interacción social, a favorecer esa socialización. Y luego las viviendas, pues al final, como es una autopromoción, eh, esto eh, forma parte de un proceso participativo donde se van tomando decisiones sobre dónde se ubican los metros cuadrados y dónde se quiere eh, invertir ¿no? con mayor o menor intensidad. Eh, todo ello, bueno, pues el espacio físico se va adecuando también a esas zona, zonas distintas para poder eh, albergar diversidad de, de actividades comunitarias, eh, como puede ser una zona de comedor más amplia. Eh, servicios comunes compartidos, pero bueno, enfatizar ese proceso de eh, participación que es inherente a este tipo de, de modelos, ¿no? De, de cohousing. ¿Qué pasa que bueno, pues existe ese, eh, esa situación que puede surgir en ese proceso de envejecimiento. Los procesos de, de cohousing, o, eh, vivienda colaborativa, pueden durar muchos años y en algunos casos, pues no se llega en las situaciones óptimas de salud. Y la persona pues, eh, requiere apoyos o requiere eh, un, un alto nivel ¿no? de, de acompañamiento y de servicios. Por eso quería también traer el modelo Dementia Village o la Villa Alzheimer, como se suele llamar. Es una residencia exclusiva para personas que han sido diagnosticadas con demencia o con Alzheimer. Este proyecto pionero es de 2009, eh, desarrollado en Ámsterdam, en los Países Bajos, y cuenta con 169 plazas divididas en unidades de convivencia esas unidades de convivencia al final son como viviendas. Eh, el diseño de este, de este edificio se ha planteado como si fuera un, un pueblo, una ciudad en países bajos. los espacios comunes, los espacios públicos eh, rememoran esos espacios abiertos que podemos encontrar en cualquier otra ciudad de, de holanda. y eh, bueno, pues los servicios que hay en esta residencia se van diseñando también de una forma natural, pues el almacén para las eh, unidades de convivencia o las viviendas, pues es un supermercado donde la persona puede participar ya cuando hay un deterioro cognitivo grave, pues la, la persona puede seguir yendo a la compra. es el almacén, pero bueno, la situación es que estamos yendo a la compra. el fisioterapia, mmm, la sala de, de música, eh, reminiscencia, todo ello, pues forma parte de esas tiendas que están ubicadas dentro de, de este complejo. Lo más interesante de esta residencia no es solo que bueno, pues en 2009 eh, constituyó un modelo pionero, a día de hoy sigue siendo un modelo eh, muy innovador, eh, hay otras experiencias que se están poniendo en marcha tanto en Francia como en Irlanda y Reino Unido y... Eh, lo más interesante quizás es que el propio municipio de Vesp, que es eh, este municipio periférico de ámsterdam donde se ubica eh, identifica ese potencial que tiene Hogebeek para dar también servicios y para facilitar la interacción del de propio barrio donde se ubica con, eh, con la residencia de forma que Dentro de esa estrategia municipal, pues también se están dando respuestas a nivel de accesibilidad, de mejorar los recorridos, mejorar los itinerarios, mejorar la legibilidad del espacio público y todo ello, bueno, pues con unos criterios de sostenibilidad que hacen que tengan una visión completa de la estructura del municipio y también de los servicios que ofrecen. Bueno, pues tras esta revisión de ejemplos internacionales vamos a profundizar en dos proyectos desarrollados dentro de la Fundación Matías que ofrecen también otra alternativa a los casos que hemos presentado y que suponen también un nuevo modelo innovador con un enfoque hasta el fin de la vida y que creo que también eh, bueno, pues conviene ir eh, enfatizando y tenerlo presente. Como comentaba, desde Matías se han eh, bueno, eh, planteado ese, ese lugar ¿no? intermedio entre la vivienda y entre la residencia y bueno, desde Matías lo que trabajamos es sobre todo la prevención de la dependencia y los servicios a domicilio. Pero bueno, como hemos comentado previamente, a veces ese domicilio no es adecuado, no nos permite disfrutar de una buena calidad de vida por accesibilidad, soledad, eh, posible sobrecarga eh, familiar. Y por lo tanto, eh, es eh, desde Matías donde eh, hemos estado trabajando con dos nuevos modelos. En primer lugar... Viviendas con cuidados y servicios, que bueno, eh, se inaugurará en los próximos meses en Usurville. Y eh, viviendas con apoyos, eh, el centro Lugaritz en San Sebastián, eh, recientemente inaugurado el mes pasado. Bien, mmm, ¿cuáles son las diferencias? Eh, las viviendas con cuidados es un cambio de modelo del modelo eh, de la residencia que conocemos, tradicional, y vamos a profundizar en, profundizar en por qué y las viviendas con apoyos es una alternativa distinta a esta serie ¿no? de, de alternativas que habíamos puesto sobre la mesa donde estamos eh, separando lo que son las viviendas la infraestructura física con esos apoyos y servicios que vienen de fuera pues bien empezamos con el cambio de modelo Egurtsegi en Usurbil que son esas viviendas con cuidados para quién son estas viviendas pues son personas con una dependencia severa que necesitan unos cuidados y una atención de alta intensidad. ¿Cómo se plantea este, este diseño? Bueno, pues es un nuevo modelo de viviendas. ¿Por qué hablamos de viviendas? Porque pasamos de, ese, de esa comprensión de que las residencias son habitaciones y algunos servicios comunes a eh, revertir ¿no? ese pensamiento. Estamos hablando de viviendas que están dentro de una unidad de convivencia y luego a su vez bueno, pues dentro de un edificio. Estamos hablando de 110 viviendas eh, para 127 personas y este ejercicio eh, arquitectónico y de eh, organización y de un nuevo modelo de cuidados pues es también de una reflexión en adaptar esos modelos internacionales que nos han inspirado, la visión multidisciplinar eh, conjunta ¿no? de los equipos de, de servicios, los, eh, las propias personas que, que viven en nuestros centros, familias. Eh, los profesionales y, eh, bueno, pues aunar todo ese conocimiento existente para dar una respuesta que, que provea de, de otra solución que no existe ¿no? a día de hoy. Los principios que, que han marcado esta, este diseño, pues eh, lo que buscaban era una imagen normalizada, integrada en el entorno, donde el resultado del diseño pues, ha sido también un ejercicio de, de adaptación de... Eh, bueno, pues de esa arquitectura local eh, a nivel paisajístico, por ejemplo, la volumetría, la geometría, el uso de unos materiales u otros. El espacio exterior también tiene una continuidad con el resto del entorno, se facilitan y se crean espacios para la interacción. También es importante destacar ese sentimiento de pertenencia. Con eh, bueno, pues un espacio que al final es un espacio abierto, público, es la, el primer acercamiento que tenemos a Egurcegui y eh, se utilizan esos materiales eh, históricos recuperando también eh, arbolado o vegetación para eh, que se genere una continuidad, no Uno que aterrice de repente un edificio nuevo que no tiene vínculos con, con el lugar. A nivel de, eh, bueno, nos acercamos ¿no? a, a esa fachada, a esa entrada, identificamos pues esas también, esos eh, equipamientos que al final lo que buscan es que sean espacios para toda la comunidad, para todo, eh, todo usurvil, donde, bueno, pues eh, el edificio también dialogue y se busca también esas eh, relaciones visuales desde lo que pasa dentro a lo que pasa en el exterior. La distribución en planta. Eh, bueno, pues en esta imagen podemos eh, identificar esos cuatro eh, bloques, no, esos eh, eh, las cuatro volumetrías principales que veíamos en la imagen anterior y actualmente eh, la distribución está pensada en dos unidades de convivencia. También esto, bueno, pues depende no solo del diseño arquitectónico, sino que depende también de la ratio de las personas que vengan a vivir a estas eh, a estas viviendas, pero bueno, pues en un ideal el objetivo es llegar a esas unidades de 8 o 10 personas, que es lo que la evidencia eh, dice que es lo más adecuado. ¿Por qué? Pues porque se reducen esa, esos estímulos negativos de la propia convivencia ¿no? de, de personas. Eh, cuantos más somos, pues a poco que hagamos, a poco que hablemos, a poco que hagamos ruido a la hora de comer, pues esos estímulos son negativos, por lo tanto. Eh, grupos más pequeños ayudan a reducir esos estímulos negativos, pero además eh, favorecen y facilitan que esas relaciones de proximidad y de grupo pues sean las adecuadas para un estímulo positivo, pero que también haya un sentimiento de familiaridad y de hogar en cada una de esas viviendas. Eh, en segundo lugar, lugares eh, son viviendas con apoyos. Estas están desarrolladas en San Sebastián, en Donostia. Y eh, bueno, teniendo en cuenta que ese deseo ¿no? de que la mayoría de las personas quieren seguir viviendo en su casa de toda la vida, pues se planteó ese, ese nuevo modelo. Son viviendas con apoyos para personas en situación de dependencia o personas acompañantes que cuidan. Y eh, el resultado, pues eh, no solo se ha pensado en, en el programa de los apartamentos o de las viviendas, sino que también se ha buscado generar eh, un edificio multifuncional. Eh, es eh, la recuperación de una antigua infraestructura que se había quedado eh, sin desarrollar, con lo cual también bueno, pues esa, esa visión ¿no? de, de sostenibilidad y de recuperar eh, espacios en la ciudad que no han sido colmatados o que se han quedado sin, sin desarrollo, se han incorporado oficinas, servicios comunitarios, como puede ser el centro de día, la cafetería, eh, tres apartamentos también equipados con tecnologías. Eh, y adaptaciones eh, accesibles, donde también se está planteando un enfoque de Living Lab y de innovación e investigación. Y no solo se ha pensado en el programa del propio edificio y del propio desarrollo, sino que también eh, se está buscando una continuidad en eh, ir vinculando e ir uniendo esos distintos espacios públicos en el entorno donde está situado. Por lo tanto, bueno, pues existe un espacio abierto, un espacio público en el corazón del proyecto, que mejora además esas conexiones peatonales, eh, que bueno, pues por el desnivel y la topografía de San Sebastián, a veces son eh, imposibles ¿no? de, de conectar unos barrios con otros, a pesar de esa proximidad física, bueno, se instalan dos ascensores que permiten salvar esos desniveles y eh, resolver esas barreras físicas existentes también para personas mayores que viven en ese entorno. Lugaris ofrece un total de eh, 51 apartamentos en un entorno que es urbano, aunque veamos así el render que no tiene los edificios, pero está en, en un entorno completamente urbano. Y esas viviendas pues, han sido diseñadas con criterios de accesibilidad, favoreciendo también... Eh, bueno, lo que comentaba no, esa relación con el espacio exterior, generar espacios de encuentro. Eh, volvemos a la misma estrategia que veíamos previamente en gursery, de eh, ese espacio de entrada, de acceso, que, in, que va a tener eh, sin duda alguna ese flujo continuo ¿no? de personas que entran y que salen. pues eh, se facilita y se favorece que hay un entorno eh, protector, seguro, pero abierto y, y público, no que todo, que todo el barrio pueda disfrutar las viviendas como comentaba bueno pues están diseñadas con criterios de, de accesibilidad favoreciendo también esa relación desde dentro con el exterior equipadas con terrazas también una tipología que incorpora un doble acceso para que las propias personas cuidadoras o familias puedan mantener también una independencia y privacidad con una habitación propia en la vivienda pero eh, bueno formando parte de, eh, del propio apartamento no y para quién están pensadas estas viviendas? Bueno, pues eh, podría ser una persona con necesidad de cuidados, por ejemplo, una persona mayor que, bueno, pues que va necesitando de cuidados en momentos puntuales del día, que no tiene mucha cobertura familiar y que, bueno, pues puede sentir soledad, no? Pues eh, puede estar dispuesta o no a compartir su vivienda con otra persona, que puede ser eh, eso, una cuidadora por estancias eh, puntuales o temporales y eh, bueno pues que esta persona quiera elegir con quién convive que es una esa elección muchas veces en la residencia pues eh, por no decir siempre es imposible ¿no? de, de, decidir con quién vamos a, a vivir bueno pues eh, lugaritz podría dar respuesta a esa situación también otro caso podría ser bueno, una persona cuidadora que tiene necesidad de un entorno protector porque la situación pues, le puede eh, suponer y le supone un gran esfuerzo eh, o, o bueno pues un, un matrimonio mayor con primeros síntomas de, de demencia de uno de los cónyuges y que la otra persona pues quiera seguir cuidando y eso bueno pues no siempre es fácil en el entorno de, de la vivienda por estos temas que comentábamos accesibilidad pero también ese apoyo que puede ir la persona requiriendo a lo largo de esas situaciones de, de dependencia que eh, van surgiendo por lo tanto bueno pues eh, para estas situaciones tan, tan variadas es para lo que se planteó Lugaritz, ¿no? En, en su momento como una alternativa a la residencia y eh, lo que ofrece es pues, eh, esa separación también de tenemos un alojamiento, son viviendas en régimen de alquiler, se, se incluye dentro de ese arrendamiento también los gastos comunitarios y el uso y disfrute de esas zonas comunes y, y lo que es el propio diseño pues está basado en diseño para toda la vida, accesible y... Y de calidad, ¿no? Eh, en cuanto a materiales y esas circulaciones que, eh, como veíamos en el primer caso, pues al final eh, son facilitar esas circulaciones, que sean en entornos más o menos flexibles, que permitan esas habitaciones para un cuidador puntual, etcétera. Pero por otra parte, existe eh, la figura de la, eh, la gestión del caso, que es un acompañamiento personalizado, una trabajadora social que ayuda a ir articulando esa provisión de servicios y cuidados que viene desde el exterior, desde eh, lugares no se ofrecen esa cartera de servicios sino que es, un, es la gestora de caso la que va articulando desde esos servicios de la comunidad o privados pero eh, intentando buscar servicios de proximidad dentro de ese ámbito comunitario que den respuesta a lo que la persona va eh, necesitando. Desde Matías pues además, con este nuevo desarrollo, lo que buscamos también es generar evidencia, generar conocimiento para que esto sea una alternativa que eh, bueno, pues sea también una oferta diferenciada dentro de la planificación de la cartera de servicios que conocemos en la actualidad. A modo de conclusiones, pues lo primero de todo es, eh, bueno, pues cuando hablamos de la atención centrada eh, en la persona. Eh, normalmente, bueno, pues sí que tenemos claro que es eh, bueno que se trata de esa promoción del bienestar eh, físico, apoyar la independencia y la autonomía de la persona, eh, facilitar que la persona eh, pueda seguir decidiendo, que pueda seguir eligiendo y respetar sus preferencias al máximo, empoderarlas en ese proceso de, de toma de decisiones y mejorar su calidad de vida. Pero todo ello tiene que ver también con un diseño arquitectónico y urbano que esté centrado en las personas. Todo ello pues eh, al final lo que, lo que está buscando es un enfoque ecosistémico. No solo estamos hablando de la infraestructura física, estamos hablando también de ese entorno social y, por lo tanto, están confluyendo. ¿no? Lo que comentábamos al principio de esa relación estrecha entre lo que es la vivienda y la persona mayor, ¿no? ese, eh, esa unidad indisoluble, pues también afecta a nivel de de entender esos entornos eh, sociales y eh, construidos que al final son lo que, lo que asegura y sustenta la, la vida. Eh, además, esa, esa búsqueda de, de entornos saludables eh, también busca una promoción de la salud, del bienestar a nivel comunitario, que además entendemos que son clave para la prevención de situaciones de mayor dependencia, pero bueno, cuando son necesarias también. Eh, permite también ir articulando recursos comunitarios para mm, permitir dar soluciones diversas adaptadas a la persona en su contexto y bueno lo que comentaba de que dentro de la fundación Matías hemos entendido y hemos traducido ¿no? esa atención centrada a la persona desde estas tres, eh, desde estos tres ámbitos. Por una parte son los cuidados, el buen cuidado, eh, cómo están eh, organizados, eh, la gestión de los propios cuidados que la persona puede elegir, pero siempre con ese enfoque ¿no? en también el diseño. El diseño y la arquitectura y los entornos tienen que ir cambiando para facilitar esos cuidados y esa nueva forma de organizarnos. Por último, bueno, pues si alguien tiene interés también en profundizar en este tema, eh, recomiendo este libro del cual, bueno, pues creo que se recogen eh, en detalle estos dos casos presentados, eh, desarrollados en la Fundación Matía, pero también otras investigaciones y proyectos en Europa. De momento solo está disponible en inglés, pero bueno, espero que pueda estar en castellano eh, próximamente. Y por último, enfatizar eh, bueno esa necesidad de generar alternativas diferentes e innovar. En este libro se recogen casos desde Reino Unido, eh, proyectos en Italia, en Francia eh, y bueno, investigaciones también en distintos puntos de, de España, de, también con un énfasis en el modelo cohousing y los beneficios que eso supone para el envejecimiento activo. Y, y bueno, es importante también eh, de romper ¿no? con esa tendencia a considerar a las personas mayores como un colectivo homogéneo que es que nada más lejos de, de la realidad que van a necesitar pues esas mismas alternativas opciones a las que podemos mm, aspirar cualquiera de nosotros eh, que ya sea por elección tanto en el pueblo en la ciudad con más ganas de participar con menos pero bueno todas ellas eh, tienen cabida en la sociedad tienen que tener también eh, por tanto distintas eh, opciones y, y alternativas, ya sean eh, infraestructuras y de eh, nuevos edificios construidos con nuevas tipologías, pero también esos nuevos servicios que al final nos permitan elegir dónde queremos vivir. Y bueno, pues eh, finalizo agradeciendo de nuevo la atención. Quedo a su disposición para cualquier cuestión o duda y también, bueno, pues aprovechar para agradecer a los patrocinadores de, de los proyectos, Egur y Lugaritz, eh, la confianza y, y, bueno, especialmente a la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de Usurbil y los eh, fondos Next Generation a través del INSERSO y el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030, que, bueno, pues gracias a, a ellos podremos plantear nuevos escenarios y generar evidencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Del Pozo, por este exhaustivo detalle de los diferentes modelos uh, convivenciales. <coughs> Disculpe, que, que existen esas diferentes oportunidades. Uh, tenemos aproximadamente un cuarto de hora para preguntas del público. Y de hecho tenemos muchas, así que le pido por favor concreción en la, en la respuesta para poder uh, responder al máximo. Uh, la primera nos llega desde Sardañola, una, una localidad cerca de, de Barcelona. Rosa María Zamora nos pregunta, ¿qué edificios o comunidades de cohousing existen en Cataluña? Bien, eh, pues hay... Eh... No tengo ahora mismo los nombres eh, en mente, pero bueno, estuve participando hace relativamente poco, en noviembre, en, precisamente en una jornada de, de Habitat eh, Colectivo, si no me equivoco, uh -huh. en la traducción. Y, y ya había eh, bueno, pues varias promociones de, de vivienda colaborativa que se están desarrollando no solo en Barcelona, sino en el resto de, de, de provincias. Y todo ello, bueno, pues con un enfoque también de, de esas zonas eh, compartidas, espacios compartidos, nuevas tipologías, no siempre, esto también es importante mencionarlo, no siempre vinculadas a grupos de personas mayores que quieran eh, desarrollar eh, proyectos de, de cohousing. Es decir, también hay... Eh, pues mucha diversidad. Eh, luego puedo dejar el enlace a esas jornadas y a esas referencias porque además es que tenían un mapa eh, precioso donde se ubicaban. Y se georreferenciaban todos estos proyectos y se desarrollaron visitas, se conocieron todo, todas esas iniciativas y, y bueno, eh, están teniendo también mucha aceptación hasta donde sé. Hasta donde uh -huh. También, eh, solo, solo un inciso: de sí, sí. a nivel de. De, de España hay también otro mapa donde se ubican y donde se referencian, y el estado de avance de todos los proyectos que se están desarrollando en tema de cohousing. Con lo cual, con esas dos plataformas, luego lo pondré a disposición, pero creo que también permite investigar de qué se está haciendo, tipologías y posibilidades que, que se pueden investigar. Uh -huh. uh, Cristina Valls, uh, del ayuntamiento de Pineda de Mar, en la comarca del Maresma, nos pregunta qué coste le supone a una persona o a una familia poder vivir en estos espacios de unidades de convivencia. Se refiere a la, a la experiencia del, del País Vasco. Uh, no nos dice cuál de, cuál de las dos, pero en todo caso, si, si puede hacernos una referencia. Bien, eh, bueno, eh, aquí eh, no sé si, o sea, creo que no, no se trata de hablar de cantidades, porque como sabemos, eh, la situación a nivel eh, autonómico es muy distinta entre, eh, y también a nivel municipal eh, de las provincias. Con lo cual, eh, bueno, dentro de lugares lo que sí que puedo comentar es cómo se está articulando, eh, bueno, pues desde ese alquiler ¿no? a, a la vivienda. Eh, el, eh, lo que es eh, el precio de, de la vivienda se ha estudiado también en contexto de San Sebastián y dónde está ubicado. Y eh, luego lo que se busca es articular esas ayudas a la dependencia o a situaciones concretas, pues, eh, ya sea a través de los servicios o a través de ayudas al, al alquiler ¿no? o, a, o a la propia... A, a, en domicilio. Con lo cual... También lo que se está planteando es optimizar eh, a medida que van surgiendo esos apoyos, ese, pues esos servicios y esos recursos a los que tenemos derecho. Uh -huh. El tema económico realmente preocupa, y yo creo que igual no, no se refería tanto a una cantidad concreta de, del coste, sí. porque tanto Marta Ventura como Marcet desde Argentona nos preguntan. Una nos dice: ¿Pueden acceder a ello personas en situación de vulnerabilidad o de pocos recursos? Y la otra nos dice: ¿Lo podría pagar una persona mayor con su pensión? ¿A los costes de alquiler se añaden la alimentación y los suministros? Eh, bien, en lo que es Lugaritz. Eh lo que es, es un alquiler de vivienda, es decir, y ese eh, servicio de la gestión del caso. Luego el resto es eh, la vida de, de cada persona y sus uh -huh. preferencias y donde quiera invertir su dinero. Eh, claro, eh, entiendo la pregunta y entiendo, entiendo la preocupación porque bueno, pues, eh, al final es uno de los retos a los que nos estamos enfrentando también de dar respuesta a colectivos vulnerables. Esta promocio estas promociones también lo que buscan luego es eh, consorcios y apoyo a nivel bueno pues en este caso la Diputación de Guipúzcoa o ya puede ser el Ayuntamiento de Usurbil para que bueno pues parte de esas viviendas pues puedan tener eh, también una oferta pues para colectivos específicos pero siempre tiene que haber pues ese compromiso no y buscar fórmulas donde bueno, pues esa, esa inversión en una infraestructura nueva tenga también el apoyo de las, de, pues de las administraciones públicas para que al final puede, es equivalente a una residencia, pero optimizando esa alternativa a otros servicios. A la pregunta de si una persona es, con, con una pensión normal podría, podría acceder, entendemos que la respuesta es que sí. Siempre con estas ayudas de, de las administraciones, ¿no? Las habituales que, que existen. Claro, es decir, eh, a día de hoy, claro, tenemos que ver el caso de cuánto es esa cantidad, pero sí. eh, probablemente eh, de entrada pues sea más difícil, pero lo que sí que se busca es articular distintas fórmulas para que no haya esa discriminación o que no haya, de hecho, eh, está abierto, ¿no?, a, precisamente a un perfil que puede necesitar ayudas puede necesitar apoyos por eso una tipología que sea un entorno protector pero eh, tendremos que buscar esa articulación para mm, que puedan ser también inclusivas a, uh -huh. a todos a todos los niveles uh -huh. De acuerdo. Ferran Roca nos dice: Pensando en nuevos modelos convivenciales de personas mayores no dependientes y atendiendo a la elevada necesidad de recursos habitacionales de las personas atendidas por los servicios sociales básicos, conoce o han pensado en algún proyecto para dar respuesta a y nos dice, nos da varias opciones. Uno, la soledad no deseada de personas mayores autónomas. Y dos, a la situación de exclusión residencial de personas atendidas y priorizadas por los servicios sociales básicos. Eh, bueno, hay yo creo que, que aquí en el tema de, bueno, por, por ejemplo, la soledad no deseada, a ver, eh, la verdad es que es un tema eh, muy complejo, ¿no? Pero eh, ¿por qué, por ejemplo, el cohousing se está promocionando de esta forma? Bueno, pues porque en estos modelos la participación y el generar eh, un entorno donde se exija no esa participación pues, tiene eh, pues en muchos casos beneficios muy elevados también sobre la, la propia persona ¿no? y el impacto que tiene en la salud. sin embargo bueno pues no es eh, los únicos modelos que existen eh, en madrid por ejemplo y yo creo que existen otras ciudades que también están poniendo eh, o bueno, articulando programas de este tipo, eh, hay una entidad, eh, Solidarios, que es una ONG eh, que trabaja con colectivos vulnerables y lo que hacen es articular, eh, bueno, pues eh, compartir piso, eh, personas mayores que viven solas, que puedan eh, vivir con jóvenes que llegan nuevos a la ciudad y lo que hacen es, bueno, pues un match, ¿no? Eh, buscar quién es la persona idónea para convivir con otra persona por afinidad, intereses eh, y estilos de vida parecidos. De esta forma se está respondiendo a dos retos. También eh, la vivienda, que es un problema también para jóvenes, sobre todo si estamos hablando de jóvenes pues, que vienen de otra ciudad, de, de otros territorios. Y por otra parte, pues esta soledad de una persona mayor, que además a veces la casa también... Eh, bueno pues si son propietarios pueden ser casas muy grandes con muchas zonas infrautilizadas y de esta forma pues establece una sinergia entre esas personas jóvenes y la persona mayor que eh, mantiene su vida completamente con independencia pero bueno pues de noche mmm, que es ahí cuando nos da el momento no de reflexionar y de más preocupación pues se tiene una compañía en casa y no, no existe ese sentimiento de, de soledad no uh -huh. eh, claro todo ello pues al final es un equilibrio también, porque eh, lo que comentaba al principio, ese entorno tiene que ser accesible. Y, y bueno, eh, pueden ser personas con independencia, pero, eh, pero lo que es la accesibilidad, hay, eh, si no hay ascensor, pues ya es un problema para muchísimas personas, eh, a pesar de que el resto de la vivienda sea accesible. Si es entorno urbano, no, no es seguro y no y tiene muchísimas barreras arquitectónicas, pues lo mismo la persona va a tener tendencia a, a quedarse en su vivienda por ese riesgo o ese miedo a una caída, aunque sea una persona completamente independiente y, y que pueda llevar una vida activa y, y participa, vamos participando ¿no? de, de esa vida en el barrio. Precisamente marcela Juan del Hospitalet nos preguntaba por estos modelos uh, que aunan a gente de diferentes generaciones, ¿no? nos preguntaba si hay más modelos, hay otros modelos de convivencia uh, entre gente mayor y gente de otras edades aparte del que ahora nos comentaba ¿eh? Sí eh... Por ejemplo, en, creo que también en Alemania o Países Bajos había otro modelo donde bueno, era más enfocado a eh, residencia con un mayor número de personas mayores viviendo, pero eh, el alojamiento que se ofrecía a jóvenes era eh, bueno, pues, mmm, intentando que eh, varias de las horas al día pues, sean para actividades significativas donde, donde convivan, ¿no? ¿No? que se recluyan en la habitación. a jugar a videojuegos, que eso también es positivo para... Para los jóvenes también hay experiencias donde, eh, bueno, pues en esa búsqueda de sinergias eh, existe también, eh, por ejemplo, un colectivo de personas mayores y eh, mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad, donde pues esa sinergia entre las personas mayores que pueden acompañar y que pueden también ofrecer ese entorno mmm, pues estable ¿no? de, de estabilidad, de acompañamiento emocional para mujeres que puedan eh, tener una situación de gran vulnerabilidad pues es otro tipo de perfil, pero también puede ser una sinergia que, que se está desarrollando ¿no? en algunos países. Y al final, eh, bueno, también se habla de a veces eh, equipamientos de, de guarderías dentro de una promoción de, de viviendas o una residencia. Eh, ahí a mí lo que me... La pregunta ¿no? que siempre me hago es por qué tendemos a, a separar si al final... La intergeneracionalidad es... Intentar favorecer que haya mezcla en todos los aspectos y, bueno, si con, al final, si un espacio y un edificio está bien diseñado, eso puede dar respuesta a, a todos los perfiles hasta el último momento, ¿no? Eh, entonces, bueno, lo que es el propio diseño, pues tiene que estar planteado con esos criterios de accesibilidad universal y luego, en cuanto son las tipologías, eh, es cierto que la, bueno, pues que la evolución. De, de la población. Al final somos eh, familias más pequeñas, eh, con, con un hijo o dos, eh, ya no tenemos esas grandes familias, hay eh, más desvinculación quizás entre hijos y padres, pero, pero bueno, eh, se trata de buscar esos espacios eh, también en el espacio público de, de interacción y, y bueno, ir trabajando ¿no? donde ubicamos en la proximidad un equipamiento u otro para favorecer que esos espacios pues al final permitan esa, esa interacción y que no se segreguen que al final muchas veces es eh, lo que puede suceder no que desarrollamos un nuevo bloque aislado o lejos eh, de lo que es el entorno de la ciudad o, o en el ámbito rural y claro esa interacción de una forma natural pues no se da si estamos en las afueras o en la periferia eh, ya el propio hecho de tener que ir hasta el centro de la ciudad donde suele estar toda la actividad y toda la vida pues ya supone una barrera no esto sucede pues en situaciones de gran dependencia pero también sucede en cualquier otro equipamiento mmm, que está dando respuesta a estos colectivos de vulnerabilidad desde niños jóvenes y, y bueno es un tema transversal entonces el buscar sinergias con distintos colectivos que puedan dar esa respuesta para favorecer entornos Intergeneracionales, que al final es buscar la mezcla, también intercultural, pues, pues es una de las claves de, de innovar. Uh -huh. Son las diez y media, es hora de, de terminar esta sesión. Señora Elisa Pozo, muchísimas gracias, ha sido súper interesante, muchas gracias por su por su participación esta mañana. Muchas gracias, Nuria. A la resta us recordem que ara fem una petita pausa d'un quart d'hora. D'aquí 15 minuts, a tres quarts d'onze, continuarem amb aquesta escola d'estiu i en aquesta ocasió seguirem parlant d'envelliment i cures amb una taula sobre tecnologies i sensors a domicili. Us esperem d'aquí un quart d'hora.